Valeria, adelante, por favor. Gracias, Rebeca. Tengo otros problemas, pero dice que mientras más grandes los chicos son, más grandes son los problemas. Bueno, les cuento, estamos aquí en el Paseo de las Artes. Sí, claro, donde acaban de pintar un mural que ustedes ven a nuestras espaldas, realmente muy bonito, que trata de difundir y que la gente tome conciencia de lo que es la búsqueda de identidad. No estamos hablando en este caso que lo más conocido es a raíz del régimen terrible, del régimen militar ocurrido en Argentina, porque uno vincula la apropiación de bebés con la dictadura, pero en este caso son casos distintos en general. Madres, por ejemplo, a quienes les han robado sus hijos en un hospital público, en una clínica, o chicos que están buscando a sus propios padres por otras cuestiones. Vamos a hablar para que nos cuenten del grupo, están el grupo Nosotras y el grupo Hermanas y Madres del Alma, para que nos cuenten cómo nació este grupo y cuáles son los objetivos que ustedes están persiguiendo. Bueno, yo estoy buscando a mi hijo del año 81, que fue robado en una clínica que lo tuve y nunca más lo pude ver. Bueno, estoy en eso y en el grupo de nosotros hace 3 años. Y bueno, yo quiero que alguien, si puede, que colabore en ayudarme, porque esto es una carga muy dura. Y bueno, la clínica americana, me atendió el doctor Belisky, de la cual no está la clínica, y el doctor tampoco. Pero la familia que me tuvo en ese entonces, que es la abuela paterna de mi hijo, que se encargó de sacarme mi hijo y de entregarlo a otro, Marta Elena González de Monguilló, y con el doctor Belisky. Entonces, ¿cómo estás segura de que te lo robaron, y en su momento qué te dijeron? Me lo dieron por fallecido, pero nunca me lo entregaron, se negaron en todo momento. Hasta hace poco la familia negó que me conocía, que tenía, y yo tengo fotos de la familia. Y bueno, hasta que se confirmó que sí tuve el bebé y que lo tuvieron ellos, el abuelo paterno hace 4 años me confirmó de que mi hijo estaba vivo y que lo tenía una abogada, Navarro, Silvia Navarro. Llegué a ella y hasta el día de hoy ella también lo niega. Y bueno, quedó qué duro, en eso. Qué duro tu historia, la verdad, buscando tantos años a tu propio hijo, sí. Debe ser tremendo. Para mí es muy, muy triste, pero son 36 años que lo llevo. No hay que bajar los brazos. Sí. Vamos a hablar de otro caso, Rebeca, acá con Mariana. Mariana, buenos días, ¿cómo estás? En tu caso en particular, ¿cómo es la historia? ¿Qué tal? Nosotros pertenecemos a un grupo, Hermanos y Madres del Alma, que en común tenemos la misma partera. En nuestro caso es la misma partera, Mafalda Espina de Jornade. Ella tenía una clínica clandestina en Barrio General Paz. Ella se dedicaba a hacer abortos y el robo y venta de bebés. El caso mío es igual al de todas, o muy parecido. Nos anotaron como hijos legítimos de nuestros padres de crianza, así que no tenemos datos, no tenemos archivo, no tenemos por dónde arrancar a buscar, así que lo único que nos ayuda a nosotros es esto, es la difusión a través de los medios, para que si a alguna mamá le dijeron, como Cristina, que su bebé murió, si tiene dudas acerca de eso, porque no entregaron ninguna partida de defunción, no figura en ningún libro, ningún acta, que se acerque a nosotros. Nosotros con este tipo de eventos lo que estamos haciendo es un llamado a las madres, que se acerquen las que tienen dudas, y también a través de esto también se han acercado muchos que han tenido dudas sobre su identidad. Nosotros en nuestro grupo nos reunimos una vez al mes y hacemos trabajos de investigación, pero también ha sido muy sanador poder hacer una búsqueda colectiva. Claro. Acompañarse. Danos algún teléfono, alguna dirección donde la gente pueda ubicarlo. Después le pasamos los teléfonos porque no me los sé de memoria. Después lo vamos a pasar. ¿Se reúnen en algún lugar? Sí, no sé, nos reunimos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, acá en la calle Rivadavia 150, en el primer piso, Galería de la Merced. Perfecto. Vamos a hablar por último con Darío. Darío, ¿dónde se nos ha ido? Que es el autor del mural que estamos apreciando aquí, reitero, Rebeca, en el Paseo de las Artes. La gente lo va a poder apreciar los fines de semana, un lugar que es sumamente concurrido. Brevemente, Darío, ¿cómo estás? ¿Vos también buscás tu identidad? Encantada. Estamos en vivo. Contanos muy brevemente qué significa este bello mural. No, bueno, buen día. Esto me convoca las agrupaciones de
el grupo Nosotros y Madres y Hermanas. El mural tiene la consigna, o sea, la frase que dice mamá búscame, y después tiene la otra frase que dice ella conoce sus orígenes, vos conocés los tuyos, porque muchas de las personas que estamos caminando por la calle tienen duda de su identidad. Y fomentar, digamos, que esto se conozca. No, y aparte generar la pregunta, ¿realmente sabes quién sos, digamos? Porque hay muchas personas que no saben quiénes son y que tienen dudas de su identidad. Acerquen. Bueno, muchísimas gracias. La palabra entonces de este grupo, Rebeca, que reitero, los invita a quienes tienen dudas sobre su identidad a acercarse para poder entre todos hacer una búsqueda colectiva. Gracias, muy amable.